Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar otro patrón de crochet. Está bien fácil, yo diría ideal para principiantes y está perfecto para hacer mantitas de bebé. También se puede usar para hacer chaquetitas, vestiditos. Ya en mi canal tengo un vestidito que hice usando este mismo punto Punto. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video les voy a dejar el link de ese vestidito, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos. Miren, para hacer este punto yo voy a usar esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada. Lo importante es de que miren la etiqueta. En la etiqueta dice qué número de gancho pueden usar. Para esta lana que voy a usar voy a usar este gancho de 4.5 milímetros este que está aquí este quiero que me quede el punto un poquito tupido así es que voy a usar un gancho tantito más pequeño este para esta lana me recomienda que use un gancho de 5 milímetros pero yo voy a usar este gancho de 4.5 milímetros como les digo es para que el punto quede un poquito más tupido bueno para empezar lo primero que tenemos que hacer es una cadena para hacer una cadena tenemos que hacer una lazada metemos el gancho aquí y ahora vamos a hacer un total de 24 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base para este punto tiene que ser 4 más 1. Yo voy a hacer 24 cadenas más 1, así es que 25 cadenas. Mire, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Ustedes, si van a hacer una mantita, van a tener su cadena más larga. Este, asegúrense de tener una cinta métrica para que puedan medir su mantita y hacerla de cualquier tamaño. Lo importante es de que se mantengan en este mismo múltiplo, múltiplo de 4 más 1. Bueno, aquí yo tengo 25 cadenas para empezar en esta primera vuelta. En la segunda cadena después del gancho, 1, 2, aquí vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Y así voy a continuar para esta primera vuelta nada más haciendo un punto bajo. Aquí estamos creando una base para luego comenzar con la segunda vuelta y a iniciar el punto. Así es que así voy a continuar hasta tener un total de 24 puntos bajos. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta. Tengo un total de 24 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar estas tres cadenas cuentan como un punto alto ahora miren lo que vamos a hacer en el cuarto punto bajo es lo siguiente miren 1 2 3 4 contando desde aquí desde el inicio 1 2 3 en el cuarto punto bajo vamos a hacer un abanico de dos puntos altos una cadena dos puntos altos 1 2 Miren, aquí está. Así vamos a hacer estos abanicos: dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. De nuevo, me voy a saltar: 1, 2, 3, y en el cuarto punto bajo, voy a repetir lo mismo: voy a hacer un abanico de dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo un abanico. Y ahí está, así es como vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos. Miren, aquí tengo cuatro puntos bajos. En el último, vamos a hacer un punto alto. Y ahí está, así terminamos la segunda vuelta. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en esta vuelta tenemos estos cuatro puntos altos. En el punto alto número 2, que es este 1, 2, vamos a hacer un punto alto enrearse por frente. Adentro del espacio de cadena, vamos a hacer un punto V. El punto V es un punto alto, cadena, punto alto. Ahora, tenemos el punto alto número 3 y el número 4 de este primer abanico. En el tercer punto alto hacemos un punto alto en por frente. Miren, así es como vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Otra vez más, tenemos cuatro puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en por frente. Adentro del espacio de cadenas hacemos un punto V. Y en el tercer punto alto de este segundo abanico, un punto alto en por frente. Otra vez más, punto alto en por frente. En el segundo punto alto, adentro del espacio de cadena, hacemos un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Y en el tercer punto alto, punto alto en por frente otra vez más en realidad miren estos son los dos puntos altos donde hacemos los puntos en realce en este y en este y en el centro un punto v bien fácil este punto punto alto en realce por frente un punto v punto alto en realce por frente otra vez más en el último abanico punto alto en por frente un punto v en el espacio de cadena y un punto alto en por frente en el tercer punto alto para terminar esta segunda vuelta nos vamos a ir aquí tenemos tres cadenas en la segunda cadena metemos el gancho y hacemos un punto alto al final y así terminamos esta vuelta número tres Así es como se mira de este lado, y así es como se mira de este lado. Miren qué lindo está, queda un punto muy lindo en realce. Ahora, para la vuelta número 4, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta número 4, miren aquí tenemos estos cuatro puntos altos en el centro, en el espacio de cadena. Vamos a hacer un abanico: hacemos dos puntos altos, una cadena dos puntos altos. Lo mismo adentro del siguiente espacio de cadena del siguiente abanico. Hacemos dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 4. Y así es como se mira. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta, donde hemos hecho la vuelta de los abanicos. Aquí para terminar, en la segunda cadena, al final hacemos un punto alto. Y así terminamos la vuelta número 4. De aquí en adelante, lo que vamos a repetir son la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Así es que para la vuelta número 5, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Hacemos tres cadenas, giramos y aquí tenemos este abanico. Tenemos cuatro puntos altos. En el punto alto número 2 y en el número 3, hacemos puntos en realce y en el espacio de cadenas, hacemos un punto V. Les muestro. En el punto alto número 2 hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto V, un punto alto cadena punto alto y un punto alto en realce por frente. En el tercer punto alto, ahí está. Otra vez más, tenemos el segundo abanico. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. Luego hacemos. Un punto V en el espacio de cadena y un punto alto enredarse por frente. Así voy a trabajar cada uno de estos abanicos. Punto alto enredarse por frente. Un punto V. Punto alto enredarse por frente. Y el último punto alto en realce por frente. Punto V, punto alto en realce por frente. Ahora, para terminar esta vuelta número 5 y todas las vueltas en la segunda cadena, aquí al final hacemos un punto alto y así. Es como se mira la vuelta número 5. Miren qué lindo se mira el punto. Es un punto reversible. Así es como se mira por este lado. Y este lado se mira así. Me encanta este lado. Este punto está perfecto para mantitas. Y bueno, ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 4. Tres cadenas giramos. Y aquí tenemos, miren, el primer abanico. En el espacio de cadena hacemos un abanico. Y eso es todo. Así de fácil está este punto. Ahí está. Lo mismo en el siguiente espacio de cadena. Hacemos un abanico. Y bueno, así es como vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas. Bueno, yo voy a hacer un par de vueltas más para que miren cómo se mira ya cuando hay un poco más de vueltas. Para terminar esta vuelta, ya saben. Siempre aquí al final en la segunda cadena meten el gancho y hacen un punto alto, luego hacen tres cadenas y giran y repiten la vuelta de los puntos en realce. Bueno, continúen, luego vengo y les muestro ya el punto con un poco más de vueltas. Nos vemos entonces. Miren, terminé de hacer unas cuantas vueltas más. Miren qué lindo está este punto. Tiene un efecto como de 3D. Así es como se mira por este lado y por el otro lado se mira así. Es un punto semi reversible. Creo que es ideal para hacer mantitas de bebé y está fácil de hacer. Solamente se repiten dos vueltas. Coméntenme y díganme si les gustaría que les muestre cómo hacer una mantita con este punto o tal vez una chaquetita y bueno, ahí estaré pendiente de sus comentarios. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.